no tenemos chumbo. ¿Cuál es el plan? ¿Entendés? Unos hacen campana, otros llaman a la yuta, nos... Hay que hacer algo. Vale, vale, vale. Pásico, ¿no? Vale. El plan era otro. Si no me hacen caso, ¿qué querés que haga? Si no, no, no vamos a hablar ahora. Vamos, vamos para atrás. Mar, ¿qué haces con el gato? Sí, lo escucho una cosa, lo podemos llevar. Mira, es un amor. Aparte, son re útiles los gatos. Bueno, capaz no son tan útiles, pero por favor, lo podemos llevar por un tiempito, por lo menos. Chicas, esto es muy peligroso. Necesito que hagan silencio. Yo me mando a buscar un imarrambo. Pero poco, astronauta. Yo ya estoy camuflado, voy yo. Ay, bueno, bueno, la nena quiere todo lo que yo quiero. No, pero yo no necesito que vos me cubras. Y sí, sí, para eso están los amigos. ¿Por qué no me de señuelo? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué tenés? ¿Miedo? Si estamos acá es porque yo lo sé. ¿Eh? Y yo soy el hijo del jefe de todo esto, ¿sí? Y esto tan importante que ves acá nos va a ayudar, ¿sí? Así que yo mando. No, a mí no me mandas. Che, a ver, la pueden cortar. La pueden cortar. Parecen dos nenes. Dos. Para mí acá tendría que actuar el Ángel Rojo. Ah, vamos a ver si el Ángel Rojo. Escúchame, Simón, el Ángel Rojo es muy poderoso. Gracias. ¿Sí? ¿Eh? Gracias por defender al Ángel Rojo, que es un grosso, puta, es un grosso. Sí, sí, escúchame, sí. Y esto no se lo tiene por qué decir a Jamín, ¿no? Jamín, no. Que yo no, pienso no. Que es un grosso. No. Pero vos tenés el teléfono. No, yo no tengo sí. El teléfono, pero ¿saben una cosa? No se le puede decir nada a Jamín que tengo el teléfono ni nada. Sí, 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 no. Sí, sí, ¿para qué involucrar más gente? La verdad queda acá entre sí, nosotros. Pero igual el Ángel Rojo es como de la familia, sí, ¿no? Sí, sí. Ese gato nos puede delatar. No, sí, lo mejor. Si el gato grita, lo podemos usar de carnada. Yo lo busco. ¡No! No seas mal. Aparte, los gatos no gritan, hacen miau. Maulla, Mara. Ay, cualquiera. Sí, sí, sí. Sí, ¿y si le ponemos melodía al gato? Dice que es el celular de Simón. Son cuatro quesos, cielo. Como la salsa. Como la salsa, cuatro quesos. Perdón que me río, pasa que en esta situación me sale reír. Me estoy muy nerviosa. Estoy muy nerviosa. Chicas, van a meter la pata. Sí. O sea, ¿qué chicas? Son los flacos. Dejaron el celular prendido. Eso es de Gile. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, 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 sí. Vale, es de cuatro quesos. Seguro. Escúchame, si lo aprovechemos ahora para atacarlos, ahora no hay nadie. Según la foto de Lucas, no son más de cinco. No, que estás Tefi dando vueltas por ahí, parece que nos siguió, no sé. Escúchame, no salen. ¿Mm? Espera mi señal. Y quiero solo tu celular y el vibrador. El resto apagado. Sí, sí. Cielo, cielo, percibo ondas en mi cabeza. Por el casco, cielo, sí. Sí, Juan Cruz debe estar acá. ¿Qué hago, vos de carnada? Bueno, si te liquidan a todos. Pero es que cásate, que casi nos matan por vos, pasa. Cielo, cielo, oíme. En el TEC hay una estrategia emboscada basada en el ejército inglés. Ay, por favor, por eso Marte puso payaso. ¿Sos un bomba? Cielo, cielo, ¿no te parece que acá tendría que estar el Ángel Rojo? ¿El Ángel Rojo? ¿Vino? Yo digo que es una locura. Tacho, escúchame. ¿Está mi angelito hoy con ustedes? No, no está. Ni Ángel ni nadie. Y no va a venir el gilese. Rama quería llamarlo, pero... ¿Qué? ¿Para Rama tiene su teléfono? No. ¿Cómo va a tener el teléfono? ¿Y
¿Cómo le iba a llamar? A ver. Escuchame una cosa, Tacho, Tacho. Nada de superhéroes. Espera mi señal, ¿estamos? Sale, ¿qué haces con eso otra vez? Loco, no me dejes. ¡Es un queso! Como los chicos. Escúchame, ¿y si le llamamos a Tefi a ver cómo están? ¡Espera, por favor, te lo pido! Cielo, ¿se va Nico y te desbordás? ¿Para qué cruzaste el portal, cielo? ¿Para qué tanta sabiduría, cielo? ¿Para traer a los chicos a un lugar tan peligroso? No está bien, cielo. ¿Qué clase de tutora sos? ¿Por qué no te casas, enferma? Dejala, Tiago. Te queda lindo el casquito, un poco ridículo, lo único. Me parece que tu padre espera algo más inteligente de tu parte. Franca, ¿qué hacemos con ellos? ¡Ay, cállate! ¡Franca, cállate porque te quemo, No, 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 tranquila, yo que vos ni siquiera lo intento, Atalos, Tony, por ahora, nada más. ¿Qué le hicieron a mi papá? Olvídate de Terremoto, mi amor. Y de Luca también. ¡Todos al piso, carajo! Vamos a desconectarnos. Salí, salí, salí. Venga, si me cuentas sobre los análisis. Yo quiero saber, cielo. Bueno. Los han estado inyectando con sueros que inducen al coma farmacológico. Sí, que los pusieron en coma a propósito, ¿no? Sí, ¿y está en riesgo? En principio no.
Hay que hacer otros estudios y ver cómo evolucionan. En realidad todo depende de cuánto tiempo hayan estado así. ¿Y lo vas a tener así palmado mientras? No, no más. Ya le dieron una inyección para que se vaya despertando. Igual estén atentos. Sí. ¿Seguimos? Sí. Gracias. Permiso. No vas a palmar justo ahora, ¿no? Y Doc, ¿se va a despertar mi nuevo paciente? Porque se va a despertar, ¿no que sí? Por supuesto. Lo que pasa es que el caso de Bedoya... Agüero. Bedoya Agüero, le gustan que le diga. Bedoya Agüero estaba en estado de coma desde mucho antes. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que se despierte? No podría decirte. Hay que esperar que siga eliminando la droga y esperar. Gracias. Permiso. Gracias. Me llamo Agüero. Sí, por favor. Salud. Gracias. Es tan raro esto, no puedo creer verlo así de débil, no. Pero está igual de churro. ¿Por qué no le habla, niño Tiago? Digo, Tiaguitis, por ahí lo escucha. Y me parece que las palabras llegan sin preguntar. ¿Para qué se rama? ¿Qué es eso? Dijo el médico. Sí, pero Marta, ¿qué dijo el médico? Sí, si le dejó la vía puesta de cambiar el suero, nada más. No. Mar, va a estar todo bien. No, mira, si después no puede boxear. Está todo bien, está todo bien. No, está bien. Tractorcito. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó en realidad? Yo después te cuento, pero vos estás bien. ¿Estás bien, no? Creo que sí. ¿Sí? ¿Estás bien? Ay, perdóname, terremoto. Yo la verdad es que pensé que te habías borrado y en realidad te habían encanutado. Disculpame. Ahora vos también, viste, me escribiste acá gilada en esa carta que me mandaste. Vos nunca me podrías arruinar la vida. Si te vas, yo te arruino a vos. Ahora que te encontré, te voy a seguir a donde vayas. En tu camino me quiero a donde vayas. Cuando florezca la madrugada. Bueno, Purreta, en todo caso, Bolita, Mamerta, Sanguanga, no sé, ¿te suena? Purrete, Purrete. ¿Me está cargando? Purrete. Señor Bartolomé. Sí, señor Bartolomé, soy yo, su fiel sepulturera. ¿Me reconoce? ¿Me ve? ¿Me siente? Soy yo. Purrete. Purrete. ¿Qué dice? Purrete. No se taró, entonces. Hola, Bartolomé. ¿Se acuerda de mí? Purrete. Deben ser los efectos de la droga.
¿Purrete? ¿Purrete? ¿Cocinando para papá? Todavía no sabemos si terremoto es mi viejo. Hablaba por mí igual. Yo también estaba buscando algo de comida para Barto. Porque la gran diferencia es que yo sí sé que él no es mi viejo. Igual al lado de Juan Cruz, es un tipazo. Perdón. Che, ¿le jode si me quedo acá? Acá en la mansión, no, acá de... Sí, no quiero volver a mi casa. Sí. Pero bueno, sigan, que yo ya lo tengo resumido a ustedes. Sí. Olvídate, Mar, olvídate. Bueno, pero... ¿Qué hacemos? Ah, no, ¿eh? Mi nieta es muy chica para apurar el trámite. No jodadora. No, llama a mi abuela. Y nada de jodas a mí, ¿eh? Vos, ahora, ¿sos el novio oficial? Hola. ¿Terremoto, el puré lo querés con queso? Acordate que te tapona el queso, nene. No, con nuez moscada lo quiero. No, ahí ahora. Ahora. Con nuez moscada lo quiero. Muy bien. Te grita el colon la nuez moscada. Yo lo quiero con nuez moscada, el puré. Satura, si está mucho mal. ¿Conoces al noviecito de tu hija? Ah, sí, el tenista. No, es una mantequita. Acá el único que tiene aguante soy yo. Ah, sí, ¿cuánto rango? Acá, flaco. ¿Qué andás con los dos, vos? No. ¿Hace falta que hablemos esto por acá? Sí, no. Hace falta. ¿Cómo es el asunto? Su nieta es una rapidita. Primero estaba con Tiago y lo dejó por Simon. Después estuvo con Simon y lo dejó por Tiago. ¿Es una loca? ¿Pero qué? ¿Vos hiciste eso? ¿Esas cosas? No. Sí, no. ¿Podemos cortarla con este talk show, por favor? Escúchame, tractorcito. ¿Alguno de estos dos te hizo sufrir? No, yo no. No sé, Tiago, ¿no? ¡Qué botón! Bueno, pero ¿con quién volvió? Conmigo volvió. ¡Pero soltame! ¡Ay, decime, abuela, te dije! ¿Vos y yo tenemos que hablar?